En 1980, un régimen no elegido democráticamente elaboró y promulgó una nueva constitución. Algunos consideran que no se respetaron en dicho proceso las garantías propias de un Estado de Derecho, como la libertad de expresión, entre otras. Desde entonces, se la ha reformado varias veces. Las más importantes, en 1989, un conjunto de 54 reformas negociadas entre el gobierno y la mayor parte de los partidos existentes en la época, y ratificadas posteriormente en un plebiscito. Y en 2005, durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos, el Congreso Nacional aprobó un nuevo grupo de modificaciones con la finalidad de hacerla más democrática. Bajo este contexto, el Papa Francisco nos recuerda el principio de subsidiariedad en la carta encíclica Laudato Si, punto 196. Recordemos el principio de la subsidiariedad, que otorga libertad para el desarrollo de las capacidades presentes en todos los niveles, pero al mismo tiempo exige más responsabilidad por el bien común a quien tiene más poder.